Guillermo Sánchez es un operador dedicado al turismo de aventura en la ciudad de Baños. En los 15 años de funcionamiento de su negocio es la primera vez que paraliza sus actividades ya por 90 días. Nos hemos visto obligados a cerrar nuestros negocios por esta pandemia y por seguridad nuestra. En Baños, el 80% de la población realiza una actividad relacionada al sector turístico. De ahí que la cadena de impacto de la pandemia ha afectado prácticamente a todos. Los choferes del transporte turístico y también los guías de rafting, guías de canyoning, porque ellos dependen también de la empresa. Según la Asociación Nacional de Operadoras Turísticas, que agremia a más de 2.500 empresas, al menos 1.000 de ellas han tenido que cerrar porque no hay turistas a quien atender. Especie de quiebre de empresa hasta ver qué sucede el próximo año, 2021. Es decir, ya no están operando más. Desde el 16 de marzo el turismo se redujo a cero y al momento la reactivación no supera el 20%. Y solo para el sector de alimentos y restaurantes. Lo grave es que esto afecta a 542 mil personas, que son las que trabajan en el sector. Por cada día que pasa, el riesgo de reducir las plazas de empleo es inminente, ya que sin turistas, los empresarios dicen no poder sostener sus nóminas. Tenemos datos extraoficiales que ya se han perdido 50 mil plazas de empleo solamente en el sector turístico. Las cifras negativas que arroja el sector turístico asustan hasta la propia ministra, que cuantifica hasta el momento pérdidas por más de 1.000 millones de dólares. Entonces, las pérdidas en los 15 días del mes de marzo fue de 236 millones de dólares. Tenemos una proyección para el mes de abril, el mes de mayo y el mes de junio, 300 millones de dólares de cada mes de pérdidas. Así que la situación es bastante complicada y difícil. Con este diagnóstico y buscando una recuperación, el gobierno puso en el mercado los préstamos Reactívate Ecuador. A 36 meses plazo, con 6 meses de gracia, a un 5% de interés. Para los empresarios es una buena iniciativa, pero señalan que para un sector que aún no reactiva sus actividades es necesario más plazos. Por lo menos 2 años de gracia. El negocio va a volver. El problema es este periodo de cesación, de total parálisis. Y sobrevivir eso sí es una cosa muy complicada y dura. Y mientras tanto, en Baños, que su gente ha soportado un volcán en erupción, no se doblegarán. Su gente se está preparando. Repasan los protocolos de bioseguridad, instalaron estaciones de desinfección en toda la ciudad, implementan plataformas tecnológicas para evitar contacto y trabajan de forma unida y disciplinada. De nuestra parte como empresa estaremos respetando todos los protocolos que se necesita para la seguridad de la ciudadanía. Y aunque no se sabe hasta cuándo, Ecuador espera con los brazos abiertos a los turistas para reactivar esta industria. Gustavo Merino, TC Televisión.